33ª edición de lo que es la Maratón 28F, que se va a celebrar en nuestra localidad, la prueba más antigua de toda la comarca de atletismo. Y aquí está el responsable, el padre de la criatura de esta prueba de la del 28F, Juan Emilio Junquero. Ya es el abuelo, ¿no? Ya el abuelo o el tío, me da lo mismo. Lo que bueno, faltan poquitas horas. ¿Cómo se presenta este año este 28F? Juan Emilio, clásico ya donde los años. La previsión lo que me preocupa en este momento, pero hemos batido los récords de participación, tenemos ya más de 500 inscritos, acabo yo de terminar ahora mismo de inscribir a todo el mundo, hay 260 en la carrera absoluta, que va a ser bastante numerosa, sobre 8 kilómetros, y la participación chipionera, pues gracias al circuito de carreras locales y eso que tenemos, también hay bastante gente, somos casi 50 los chipioneros que vamos a correr la prueba absoluta entre Club Atletismo Chipiona, Club Atletismo Corre Playa Independiente y los dos de Peñadosa que tienen de siempre. ¿Presenta alguna novedad este año el circuito? No, novedad, el mismo circuito de los últimos años, salida Parque Blas Infante, Avenida de la Constitución, Avenida de la Laguna, de la mañana. Avenida Marielos, 10 de la mañana, dos vueltas al circuito y cierre de carrera en el Parque Blas Infante, a continuación correrán los juveniles y los juniors femeninos. Y junto con cadetes masculinos, a continuación las cadetes femeninos, las juveniles femeninos y los cadetes infantil masculino, luego infantil femenino y alevín masculino, luego los dos Benjamín niño, Pitufo, y al final daremos una salida para niños pequeñitos, niños de 2, de 3 años, que no necesitan apuntarse, sino que van allí, le damos la salida y ya está, con estar ya es suficiente, no es competitiva, sino daremos la salida, si hay muchos niños daremos dos salidas o tres, las que hagan falta para que haya seguridad, y ya está todo previsto. Ya la Guardia Civil, la Policía Local ha prohibido el aparcamiento en la zona entre el kiosco que está en la rotonda del Camaleón y la rotonda donde estaba antes el barco, que ya no sé cómo se llama la rotonda esa, el cruce de calle de Chapetón y la calle también Juan Ignacio Sardi con Avenida de la Laguna, ahí va a estar, pues yo digo, para que los vecinos hagan el favor de sacar el coche del circuito, porque vamos a correr en un sentido y en otro, y a partir de la rotonda donde estaba ante el barco ya no importa, porque es solamente ida, es muy largo y luego se vuelve por el mismo sitio, no hay problema de tráfico. Es curioso esta prueba, porque esta prueba sirve para muchos atletas que comienzan, para muchos corredores que se inician, por lo menos de ahí han nacido muchos, ¿verdad?, que se han aficionado a esta prueba, desde los más pequeños. Hombre, después de 33 años, todo el que le ha gustado correr en Chipiona ha participado al menos una vez en la carrera. Se podría hacer una lista de más de 1000 corredores chipioneros en este tiempo. Lo malo es que se han quedado mucho por el camino y no siguen, solamente hay dos o tres viejos ahí que seguimos aguantando el tirón, que yo quiero aguantar muchos años, vamos, que no quiero retirarme ni mucho menos. Pero eso, que y es un buen sitio para debutar, de hecho ahora van a debutar otros cuantos que se animaron en la San Silvestre, vieron lo que había y debutan en esta carrera. Y también como test para la media maratón también puede servir. O sea, la media maratón ya es más exigente, más dura, pero una carrera de 8 kilómetros totalmente llano con buen asfalto la aguanta cualquiera. Sí, pero es una forma también, como tú decías, de prepararse un poco para esa media, que ya supongo que también se están preparando y ultimando detalles de cara a la prueba de este año. Juan Emilio, en este caso, la participación de tu club de cara a esta 28F, del Club Atletismo Chipiona, aspirantes, ¿hay algunos por ahí que podamos resaltar? En categorías menores, en casi todas vamos a tener nosotros, si no la prueba arriba del todo, vamos a estar cerca, yo creo. Que en categoría junior ganará Sandra, en juveniles Anabel puede estar primero o segunda, en cadetes niños está Francisco Javier del Moral Caraballo, que puede hacerlo bien, en infantiles estamos tirando menos con el fondo, pero van a terminar todos con bien, y en infantil femenino tenemos una niña que es muy buena, que ha sido séptima en el campeonato de Andalucía de cross y pensamos que va a ganar su categoría casi sin problema. En veteranos, pues Marín supongo que ganará en la categoría veterano D y Carmen en la veterana B. María Ángeles del otro club creo yo ganará la prueba absoluta o ganará la categoría veterana A.
Alfredo está también bastante fuerte, Antonio López en veterano, Cristóbal Montalbán también en veterano B, o sea, Paco Guisado en mi categoría, la categoría veterano C. Bueno, acaba de hacer el maratón de Sevilla, no va a estar ahí, lo voy a descartar de momento, porque, hombre, es lógico que después de haber hecho un esfuerzo de 3 horas hace 4 días, pues no esté fuerte para el jueves, pero vamos, él estaba bien físicamente últimamente y no lo ha hecho mal. Bueno, pues el Día de Andalucía, qué mejor día que este para celebrar, que por cierto, creo yo que últimamente no coincidía mucho el 28F con el mismo día de la prueba, ¿no? No, porque teníamos los carnavales y la gente de Protección Civil está muy presionada esa semana, entonces preferíamos cambiarla una semana antes, una semana después. Pero este año ya el carnaval ha pasado con éxito la semana pasada y bastante bien. Y no es domingo tampoco, la gente está más relajada y Protección Civil, que son los que básicamente tienen que estar dando el do de pecho en este tipo de pruebas, pues hemos decidido ponerlo en cuanto el calendario lo permitía. Es mucho mejor hacerlo el Día de Andalucía que en otro, aunque haya otros actos institucionales y demás. Yo creo que la carrera, la gente sabe que el Día de Andalucía corresponde correr en Chiviona. Claro, además este año que es puente y va a tener un colorido muy especial, con muchas personas que nos van a visitar para pasar aquí ese puente en Chiviona, y quiera que no, pues el ambiente deportivo de la mañana del 28F se lo va a dar esta prueba clásica, allá donde las haya, como es el 28F. Pues nada, muchas gracias y felicidades por estos 33 años ya, y a seguir en la lucha. Venga, eso esperemos, a ver si aguantamos unos cuantos años más. Y que haya buen tiempo. Dolores Cebrián Zaldúa y María Cruces Rivero serán homenajeadas el próximo 8 de marzo con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Se trata de una de las actividades previstas dentro del programa que ha preparado la Delegación Municipal de Igualdad del Ayuntamiento de Chipiona para conmemorar esta jornada. La programación comenzará con el taller formativo Coaching para la Inserción en el Mundo Laboral los próximos 5 y 6 de marzo de 10 a 1 de la tarde. La actividad se llevará a cabo en la Sala de Conferencias del Castillo y será impartida por la Diputación Provincial de Cádiz. El viernes día 8 de marzo tendrá lugar la presentación de la jornada conmemorativa a cargo de la delegada del Área de Igualdad, Isabel Jurado, a las 11:30 en el Salón de Plenos. En este acto se realizará el reconocimiento a las homenajeadas en este año. Posteriormente, a la 1, será inaugurada la 10ª muestra del taller Mujer y Artesanía en el Castillo de Chipiona, y a las 2 de la tarde se celebrará un almuerzo convivencia en el Palacio de Ferias y Exposiciones de Chipiona. Bueno, pues nos encontramos aquí en la Asociación de las Amas de Casa, que como vemos pues están todas igual de unidas que siempre. Y estoy aquí al lado de la que tantos años ha sido la presidenta, de Dolores, que todas conocemos como Loli. Y entonces una satisfacción y un placer para nosotros decirte, Loli, que hemos decidido desde el Consejo de la Mujer que tú seas pues una de las dos personas que este año vamos a hacerle el homenaje. Yo sé que yo he estado 16 años, pero vamos, yo no me lo esperaba. Vamos, ve, ¿tú lo has dicho, no? No. Tú sabes que todo se decide, claro. Y las homenajeadas y todo, y cómo va a ser el acto desde el Consejo de la Mujer. Entonces, claro, se ha decidido desde allí todas las propuestas que tú tantos años has estado y sabes que ha sido así, y se ha decidido que seas tú una de esas personas por tu trayectoria personal, por todo lo que has luchado por las mujeres, porque la Asociación de las Amas de Casa fue la primera que se creó en Chipiona y ha sido el precedente de todas las demás, y te mereces pues que te hagamos este reconocimiento este día 8 de marzo, el Día de la Mujer. ¡Qué bonito! Hombre, yo ha sido una sorpresa, pero grande, ¿eh? Pero una satisfacción también, ¿no? Hombre, claro, sí, pero es que ya me quedo así, sin voz.
Hombre, bonito es esto, la sorpresa. Pero claro, y además entre medio de mis niñas, que no faltarán ese día, ¿no? Hombre, que va, ¿no? Mi niña también me va a acompañar. ¡Hombre! ¡Está aquí! ¡También ha venido para polear! ¡Hay que vestirse de algo! ¡Que si hay que vestirse de algo, ya que pesa! ¿Cómo? ¿Que hay que vestirse de algo, de mantilla, de algo vestirse? ¡No! Una cosa sencilla. Arregladita, arregladita. Estamos de casa, somos sencillas. No pedimos nada. Pero estamos arregladitas. ¡Hombre, vamos! Siempre hemos ido muy arreglados. Verdad que sí, verdad que sí. Entonces, sí, han venido a comerse una polea y vienen todos muy arreglados, muy compuestos. Además, él lo sabe. Sí, es verdad. Lo bien que vamos a todos sitios, ¿verdad, Juan Carlos? Es verdad, es verdad. A todos los es que somos amas de casa. Dejan huella en todas las cosas que hace, la verdad que sí. Además, es una asociación que también, porque nosotros le tenemos que agradecer desde la Delegación de la Mujer, que es una asociación que en todos los actos que nosotros llevamos a cabo, en todo lo que realizamos, siempre estáis vosotras. El Día de la Mujer, además, la participación de vosotras es clara. Yo creo que el porcentaje mayor os lo lleváis vosotros. Y desde nosotros es una satisfacción también y algo muy gratificante, porque nos cuesta mucho trabajo y mucho esfuerzo, sobre todo ahora también con pocos recursos económicos, llevar a cabo pues todas las actividades que hacemos desde el Centro de la Mujer. Y cuando vemos allí tan arregladas, tan guapas, que se... con el teatro incluido, claro, teatro, hombre, os esperamos hasta que terminéis la misa el Día de la Mujer para que todas estéis allí y llenéis el acto con la alegría que siempre la hacemos. Te he visto en la tele. ¿A mí? No, que me decía. Te he visto en la tele. Te he visto en la tele. Claro, no me van a ver. Si estoy en todos los actos del ayuntamiento, acompañada de Pepi y de Musa. Ustedes. Pero claro, esto no me lo esperaba yo, que no, te lo mereces. Ahora, últimamente, lo último que hemos hecho ha sido ir a cada día de los coros. Luisa, ¿tú tienes la foto? Aquí está ahí, ¿no? Para que vea cómo fuimos vestida. Que yo lo he visto, yo lo he visto en fotos. Ah, que era mi foto. Después, el sábado de carnaval, pues salimos vestida de piconera, que Juan Carlos lo sabe bastante bien, que vengo acompañado en las charangas tuyas. Verdad, verdad. Hasta el chusco, me he tirado. Todos los años, sí. Menos este año. Y para el año que viene va a haber más piconeras. Más piconeras. Tiene que volver a apoyar, presidenta. Vamos a ver, ya estamos. Vamos. ¿Quién sabe, no? Vamos a vestirnos más de piconera para la gente. ¿Ah, sí? Mira, la foto de piconera, chiquilla. Esto es, ah, eso es en Cádiz, Juan Carlos, mira. Es que y después el día de la pepa fuimos, ¿no? Sí. En Cádiz, ¿no? Esto es en Cádiz. Aquí también está. Ahí también. Y esto es en Chipiona, ¿no? Con los derechos, porque está todo lo que hago. Ahí va. Cuidado con el plan. Con la sorpresa, la sorpresa. ¿A quién se lo dedica tú, Loli? Las arrugas también traemos. ¿A quién se lo dedica? Loli, ¿a quién se lo dedica tú? Pues yo se lo voy a dedicar. Primeramente se lo voy a dedicar a mi esposa. ¿Qué te ha aguantado? Que ha trabajado también mucho en la asociación. Sí, que sí. Y después a todas mis niñas, a todas, a mis niños, que no van a poder estar porque están trabajando. Vamos, y se les va a decir, a ver si pueden venir. Y después, pues, a Pepi, que ya es muy buena de venta, que hace tiempo que yo se lo dije, pero ella no quería. Entonces ella ahora, pues, una buena presidenta también. Igual que yo, o más. Vamos a intentar seguir los pasos. Entonces estás muy agradecida, ¿no? Yo estoy muy contenta. Además, yo sigo aquí con usted, con ella. Yo sigo, yo vengo todos los días. Para un día que no vengo, ya me lo está echando en cara, que no vengo. Juan Carlos, le tiene ahí su sitio, mírenlo. Esa es la perdida.
Pues yo te felicito también, que he vivido contigo muchos momentos buenos de esta asociación, y es un premio muy, muy, muy merecido el que vas a recibir, y de verdad que ha acertado la delegación aquí en fijarse en ti. Seguro que va a pasar un día único. Tengo las piernas en media. De verdad, ¿eh? Vamos, yo ahora mismo estoy temblona. Ya después no sé yo lo que me va a pasar. Pero no me traigo la piernas. ¿Qué pasa? ¿Qué? Hola, ¿qué pasa? ¿Os un chiquito? La mami no está dentro. Ella la contesta. Tú sabes, ¿no? Algo sí, algo lo hemos tenido que decir, porque hacemos una que la guardia. ¿Te costó tu madre? ¿Algo aquí? ¿Tampoco me han dicho nada? Y viene a decir tu nombre. Yo te lo voy a decir. Dímela, dime todo lo que quieras. ¿Sí? ¿Aquí te lo decimos? Aquí, allí, donde sea. María Regla Cruces Rivero. Yo soy la concejala de Igualdad. Me llamo Isabel. Y vengo a decirte aquí a tu casa, con tus hijos y con tu familia, que hemos decidido por tu vida, por ser precedente de muchas mujeres, porque tú has sido de las primeras rocieras, porque has trabajado mucho desde pequeña. No, no eso nada. Con tus padres, tú misma desde que te casaste, teniendo tu vida pues aquí en el campo, llevando leche, llevando huevo a las casas, te sacaste también el carnet de conducir sin saber leer ni escribir. Sí sabía leer y escribir, no, lo que pasa es que me costó mucho trabajo. Fui siete veces. Pero te lo sacaste. Pero lo saqué. Entonces, por todo eso hemos decidido que tú seas una de las dos personas que vamos a darle un homenaje con motivo del 8 de marzo. Entonces, el 8 de marzo te vamos a esperar allí en el Salón de Pleno, que tenemos ya pues los actos que serán el homenaje. Después tenemos también la inauguración de... Con la mancha de canalla que tengo yo aquí en mi casa, ¿eh? Después también tenemos el almuerzo, que lo haremos en las naves Niño de Lo que me tienen encerrado, la fortunata, ¿eh? Entonces un reconocimiento por tu vida personal y por ser precedente para tantas mujeres. Sí, señor, gracias. ¿Y qué te parece a ti que te demos un homenaje al pueblo de Chipiona? A mí me parece muy bien. Que ya al cabo de los 74 años, 75 que cumplo el 22 de abril, sí. Ya es razón que me den un homenajito, ¿no? Un homenajito. Bueno, pues el próximo 8 de marzo el pueblo de Chipiona te va a hacer un homenaje en el Salón de Pleno del Ayuntamiento. Claro, tú vas con tu familia, con todos tus amigos, con los rocieros. No van a caber en el Ayuntamiento, no van a caber. Además hay una plaza muy grande. Y tú eres la segunda homenajeada. Nosotros queríamos desde la Delegación de Igualdad este año hacerle un homenaje pues por distintos ámbitos, ya sea del campo o a nivel empresarial, a nivel también más social o personas, sobre todo mujeres, que han sido precedentes de las demás. Entonces pues tú vas a ser una de las dos junto con Loli, que va a ser tu compañera. Dos homenajes muy merecidos.
campo de la verdad, ay de la verdad, hay terreno por donde pisa, ay torero, se toma, ay torero, torero, se toma. Y ay torero, torero. Se quedará dormido.